Buen día a todos. En esta ocasión preparé una videocolumna que toma importancia por nuestras recientes celebraciones, teniendo como base que las cuatro transformaciones aluden a cambios radicales en la vida política y social de México. Algunos de ustedes se preguntarán, ¿cuáles son las cuatro transformaciones? La primera transformación es la Guerra de Independencia, la segunda es la Guerra de Reforma, la tercera es la Revolución Mexicana y finalmente la cuarta transformación es la que comienza con el triunfo en las elecciones del 1 de julio del 2018. Retomando la primera transformación, la Guerra de Independencia inició en 1810 y concluye hasta 1821. Fue un movimiento encabezado por el cura Miguel Hidalgo y Costilla para liberarse de la esclavitud, pobreza e inequidad en nuestro país. La dominación de la corona se caracterizó por la explotación de todos los recursos naturales que beneficiaban 100% a los nacidos exclusivamente en España. Esta guerra culmina después de 11 años gracias a la entrega y valentía de nuestros héroes de independencia. El cura Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos, Ignacio Allende, Mariano Abasolo, Juan Aldama, José Miguel Domínguez, Josefa Ortiz de Domínguez, Juan Nepomuceno Mier y Altamirano, entre otros protagonistas que se levantaron y decidieron el rumbo y la historia de México. Con motivo de los festejos patrios, hace algunos días pudimos disfrutar del tradicional grito de independencia de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. ¡Viva México! No sé ustedes, pero para mí fue un momento lleno de patriotismo y unidad de los mexicanos, que nos hace retomar el motivo de lucha para seguir trabajando todos unidos por la ansiada cuarta transformación. Quiero compartirles tres datos curiosos de la primera transformación. Miguel Hidalgo Costilla no fue el primero en buscar la independencia. 17 años antes fue Juan Antonio Montenegro quien lo intentó, pero le duró muy poco la intención, pues cuando lo descubrieron, fue encarcelado y fusilado. Quien hizo replicar la campana de Dolores Hidalgo no fue Miguel Hidalgo y Costilla, sino José Galván, el campanero. Doña Josefa Ortiz de Domínguez no fue la única mujer relevante en esta lucha. Otras mujeres como Carmen Camacho, quien persuadía a los soldados para abandonar el ejército realista y unirse a los insurgentes. Gertrudis Bocanegra, la Ojos, que sirvió como correo de los insurgentes en la región Pátzcuaro y Tacámbaro. Antonia Peña, quien se encargaba de hacer llegar a las fuerzas insurgentes imprentas y sus accesorios, dinero y sobre todo información de lo que hacían los realistas. Ellas fueron mujeres muy importantes en esta guerra por la libertad. No se pierdan mi próxima videocolumna en donde les hablaré de la segunda transformación de la vida pública de México. Síganme en mis redes sociales, espero sus comentarios.